Leroy es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal. Hola, a Nanit a este casal de Telesafor, Ya estén de nuevo así. Eh, Por supuesto, para presentarlos, eh, todo el que va a pasar en las próximas dates, les eh, falles de la ciudad de Gandía y los protagonistas que estén presentándoles así, programa, dar el programa. Tenemos la figura de David Martínez. Ella es el chiquete el que está en parlant, los que patise este trastorno de autismo, pero que la se va eh, Joana Navas, ha hecho de este, este trastorno, de esta peculiaridad del chiquete, una revolución a la ciudad de Gandía. i també al món de les falles. Anem a parlar en castellà perquè esta entrevista la va a veure moltíssima gent, no així a Espanya, sinó fora de les nostres fronteres i volem que tot el món s'entere. Por eso vamos a hablar en castellano. Joana Navas. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por venir en nombre de David, que ahora mismo está pues en otras tareas, pero que tú vienes aquí a explicarnos, a contarnos y con muchísimas ganas de saber todo lo que va a pasar eh, la próxima semana fallera con esta iniciativa que tenéis en la falla Escuelas Pías. Por eso vamos a hablar con el artista fallero Óscar Coy, que precisa, precisamente está eh, preparando esta falla dedicada a David. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenido. Eh, Joana, primero que nada, eh, enhorabuena por tener el niño que tienes, que es un crack, David. Eh, 12 añitos y una peculiaridad que tiene ese trastorno de autismo, pero que lo está llevando muy bien con iniciativas como esta. Eh, dinos un poco la evolución de David en sí. estos últimos años. Eh, David, bueno, como ya sabéis david bueno fue diagnosticado con sí. 18 meses y con terapias con paciencia <coughs> y mucho cariño se puede sacar mucho potencial a estos niños ellos tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender de ellos uh -huh. eh, como todos sabéis david es el primer niño de la comunidad valenciana en hacer las ilustraciones de un libro y el segundo de españa el primer niño en ser conseller de la infancia el primer niño en ser conseller estatal que representa a todos los niños de españa y el único con autismo y de los más pequeños entonces eh, cuando dice David, cuando se le da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas. Entonces, si se le da una oportunidad y se les conoce, tienen lo que he comentado. Nosotros tenemos mucho que aprender de ellos porque tienen mucho potencial. Lo que, como todo el mundo, a unos se nos da bien cantar, a otros bailar, a otros saltar. Y hay que saber qué potencial tiene cada niño. Uh -huh. Tienen la dificultad, pues, de la comunicación, como nosotros, no tienen una, una conversación tan fluida, les cuesta mucho sociabilizar. Pero con terapias y con ayuda y con mucha, mucha paciencia se puede sacar mucho potencial de estos mm. niños. ¿Qué lección de vida te está dando David? En eh, estos pues años? me está enseñando a mí y a su papá, a Tomás, que no está aquí, pero hablamos pero de él, existe, que esto, existe, somos, existe. <laughs> somos un equipo, somos los tres. Eh, Primera, ser mejor persona, eh, a, ver la, a ver las cosas de diferente manera. Mm, me emociono. <laughs> Cualquier logro, por mínimo que sea, para nosotros es muchísimo. Entonces, claro, para las familias, para otro que lo ve de forma cotidiana, que no le da importancia, para nosotros es mucho, pues que pueda hablar, que pueda combinar, que pueda comunicarse, que pueda ir a natación, que pueda tocar la batería. Intentamos que lleve la vida lo más normalizada posible, uh -huh. ¿vale? Siempre hay, pues, con todas las dificultades que todo el mundo nos encontramos, todo el mundo tenemos, nadie es bueno cantando, ni bailando, ni saltando, si te dan las ayudas que necesitas. A tus necesidades que necesitas, entonces es más fácil poder mm. adaptarte. Con 12 años que tiene, lo estamos viendo también en redes sociales, cómo sabe cocinar, eh, sabe hacer juegos didácticos, sabe relacionarse muy bien con todo el mundo. Es decir, ese ha sido un trabajo, una labor, además de los especialistas, imagino, por parte sí, vuestra, es ¿no? de todos. A ver, aquí todos somos un equipo, todo el logro de David está: pues, profesores, colegio, terapeutas, papás, eh, amigos, o sea, entre todos. Es hoy en día lo que es David. Uh -huh. Bueno y llega el momento en el que no sé si os lo esperabais o no, pero llega la iniciativa fallera. No sé si vosotros sois falleros o sois eh, falleros de blusón o cómo. cómo Yo lo David, David y, bueno Tomás que es mi marido y David siempre han sido falleros en Valencia, uh -huh. en la falla la conserva uh -huh. en Valencia. Eh, yo no, yo soy fallera de blusón y llevar el carrito y llevar las botellitas de agua, pero no, ellos sí, ellos uh -huh. son, ahora no son falleros actualmente, porque David tiene hipersensibilidad auditiva, que eso es muy importante explicarlo, eh, con David desapareció, pero con la pandemia pues volvió otra vez, eh, les molestan los ruidos, hay gente que tiene hipersensibilidad sensorial, que les toquen... Eh, los sabores las texturas hay muchas muchas características que los definen entonces ahora Estamos trabajándolo para que pueda él, pues, disfrutar de las fallas como uno más. Uh -huh. Y por eso llega esta iniciativa de repente, que no os la esperáis, ¿no? Y es el momento en el que la falla eh, Escuelas Pías, que ahí tenemos a su, eh, eh, no sé si decir, es vicepresidente, ¿no? Delegado de fiestas. Delegado de fiestas, vicepresidente, de delegado de fiestas, eh, Oscar Coy y además el creador de ese monumento eh, en honor. A, a, David. a David. Cuéntanos, ¿desde dónde sale la idea y por qué David y cómo le proponéis a Joana esta idea? A ver, pues la idea la idea sale de... por culpa de, del niño. Del niño. <laughs> Porque él, él resulta que iba a terapia, donde iba a través el centro estaba al lado de donde yo hago la falla. Uh -huh. Y por casualidad un día, que estaba a la puerta abierta, el niño coge y se mete. Y empieza a ver lo que había ahí dentro y empieza a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué es? ¿Y por qué lo hace? ¿Si yo quiero esto? Y, y vale, pues, si se queda ahí. Y él, pues, todos los todos, todas las semanas, cuando iba a terapia, siempre pasaba a hacernos la visita. Cuando no estoy traía merienda, cuando no... Eh, algún detalle que hacía en el colegio, cualquier cosa, él, ¡pum!, para Oscar Muy bien. En eso que eh, llega la pandemia y un día, pues, a ver, antes de la pandemia, pues, un día, pues, como de, 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 de tontería no dijimos. Joana qué tal si si eso Digo, pues, pues, pues a mí no me importaría vale llega la pandemia y ya pues vale todo se para porque esto no es de este año soy ya ya, de... ya viene pensado claro. y proyectado de pero, pero ahí de se quedó años. entre nosotros vale y después cuando ya empezó ya la cosa ya a moverse que llevamos a Joana te acuerdas de lo que hablamos dice ¿eh, qué hacemos Tiramos para adelante, no tiramos, y dice, por mí, encantado y así que hacer lo que queráis. Y así ha surgido la idea. Uh -huh. Surge la idea de un boceto inicial, sí. ¿no? que ya, ya estaría en tu mente previamente. Sí. Eh, cuéntanos un detalle, cuéntanos los detalles de esa, de esa falla. A ver, lo que, es, lo que va a ser la falla va a ser la falla está dedicada a David, la falla es el día a día de David. Uh -huh. eh, la falla es por lo que hace David, los pros, los contras que tiene, los impedimentos que tiene, lo, lo, lo que él va, él va logrando día a día. Es todo, todo eso. Uh -huh. todo Toda su vida. A él. Uh -huh. De hecho, mira, tenemos aquí, eh, eh, a ver si nuestros compañeros en Exacto. cámara lo pueden eh, ver, eh, el boceto de esa falla infantil que eh, con el, eh, con el, lema, el de, lema de la falla, el, box, el bosque de, de TEA, eh, cuéntanos un poquito, el, explícanos, haz un una breve resumen de la explicación de la, de la vale, falla. Pues, te cuento. Eh, pues TEA es la, la pieza central de la falla, ¿vale? La, uh -huh. Como si dijésemos la, la musa del bosque, el don del bosque. Y ella va a ser la, la que, junto a David, la que nos va a contar lo que, en qué consiste el trastorno. Vale, entonces ahí el protagonista es David y ya so sobre ahí pues ya vamos contando lo que el día a día de David, uh -huh. como la, los rechazos que ha tenido por parte de la gente, lo que él ha conseguido por sus propios méritos y cómo es la evolución. se o sea, dando es, una vuelta, imagino que por toda la, la falla eh, 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 hará un recorrido explicativo. De, Curioso, cuanto menos, eh, Joana, porque imagino que tú también habrás participado, ¿no? Habrás sí, colaborado primero... contando un poco la vida de David. Sí, súper orgullosos. Primero tenemos que comentar que el que ha hecho la crítica fallera es Paco Rubio, que es uh -huh. muy conocido por todos porque hace teatro. Y claro, él nos conoce de toda la vida, igual que Oscar y Jesús han pasado a ser de, de la familia. Eh, entonces, pues eso, que mejor que una persona que conozca la vida de David que cuente la vida de david y él y yo la he adaptado con pictogramas y junto con, con maría josé garcía la hemos adaptado las dos a la vida de david con uh -huh. pictogramas para explicar la falla es algo que, que, nos, que no se ha hecho nunca uh -huh. porque nos han comentado que es la primera vez en la comunidad valenciana que se dedica a un monumento fallero entero a la vida de, de un niño, y en este caso, a David. ¡Qué importante! Es que sí. siempre nos han dicho, eres famoso si te hacen un ninot, si sales en un ninot, pero que te hagan una falla entera, imagínate si eres famoso. <laughs> claro, ahora la siguiente pregunta que te quiero hacer, Joana, es que, eh, ¿qué repercusión, <coughs> o sea, le habéis explicado a David lo que va a pasar, eh, lo que se ha hecho, ¿cómo reacciona él cuando se entera de esta magnitud de, de lo que a él le afecta? Él está súper contento y súper orgulloso. Nosotros siempre queremos ante todo que David sea feliz. Cuando a él algo no le gusta, por mucho que intente, no lo que sea, no. Eh, además a él le gusta que le hagan entrevistas. A él le gusta sociabilizar, hablar dentro de sus dificultades, pero le gusta. Él es consciente de que de que Oscar va a hacer una falla. Él además ha ido con él para ver si esto me gusta, no me gusta. Eh, aporte ideas, porque lo veo súper importante, porque van a hablar de mi vida. Quiero que pongas esto porque me gusta. Entonces es, estamos muy contentos y uh -huh. todo porque es, es un proyecto entre todos. Bueno, el más importante es, es Oscar, dónde va a parar, pero. Sí, que, pero bueno, la, de, en general. En ¿no? general todo es él, todo depende de él, pero que además Oscar es un consentido que lo que le dice David dice <laughs> <laughs> que sí. Eh, eh, David eh, sabe que el día 19 esa falla se va a convertir en ceniza. Imagino sí. que le habéis explicado, le habéis hecho un poco. Claro, porque para él también tiene que ser un poco chocante, ¿no? El, el, el que, bueno. El que su falla o su monumento se vaya a tener que quemar. Sí, pero como ya está acostumbrado de otros años que ha habido una anticipación de que lo que va a ocurrir, o sea, ellos necesitan una anticipación de lo que va a ocurrir, pues va a pasar esto, esto, que si todos hiciéramos lo mismo, si tú, por ejemplo, te organizas en un día, te lo apuntas en la agenda, lo que vas a hacer, el día te rinde más que si no te organizas. Entonces, ellos necesitan toda una anticipación para sentirse seguros, no frustrarse, no ponerse nerviosos. Entonces, David. Sabe lo que va a ocurrir. Sé que, pues, llorará, pues, lo mismo que papá y mamá. Lloraremos, pero tiene que ser consciente de que de lo que va a ocurrir. Uh -huh. Va a ser un momento muy bonito. Muy bonito, muy bonito, espectacular. A la la eh, falla escolapía. Imagino que el resto de miembros de la, de la comisión, eh, ¿qué opinan? ¿Qué, que cuando explicasteis un poquito lo que iba a pasar, lo que ibais a hacer, que, cuál es la respuesta de, de la gente? Todos de acuerdo. No, no hubo ningún impedimento no hubo nada satisfacción imagino exacto Ajá. todo tirando para adelante y ya está las, las reinas infantiles eh, también no, no sé si David saldrá de fallero o, o a él lo preferís tenerlo un poquito eh, apartado de, de lo la... que él quiera o sea mi suegra es modista y, y pues tiene dos trajes de, de Sarah que eso le enviamos a Oscar para que lo viera lo tiene, el equipo ya de, lo tiene depende de, ¿no? día de y diga sí o no sí o no nosotros <laughs> lo tenemos todo preparado y lo que comentaba con anterioridad que depende del nene que él se sienta a gusto que quiera bien porque es, es su día y tiene que disfrutarlo. ¿Cómo, eh, cómo en, en, sobre todo en el ámbito fallero ya que él tiene este problema de, de acústica, de sensibilidad, eh, cómo lo gestionáis para que no sufra, para que intenta adaptarse porque evidentemente las fallas son ruidos, son pólvora, son estruendos y, y le va a afectar. ¿no? Sí, o sea llevamos mu llevamos muchos años trabajándolo que había desaparecido, pues claro, pues intentar pues tirar un, un, una bombeta, vale, pues poco a poco para que vea que, que no pasa nada. Si yo lo tiro y estoy acompañado con un adulto, que vea que no pasa nada. Lo que el problema que tienen ellos es, por ejemplo, pero que nos pasa a todos. Si pasa alguien por tu lado y te tira un petardo sin darte cuenta, pues entonces me frustro, lo paso muy mal, me asusto porque no sé. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar no sé lo que ocurre? Entonces. Pero bueno, lo estamos trabajando, estamos trabajándolo. Imagino que también, eh, Joana, habréis eh, recibido todo tipo de, de apoyo, ¿no? Por parte institucional ya me refiero, por parte de ayuntamiento, eh, asociaciones. Eh, ¿Qué tipo de ayudas eh, se os ofrece? Eh, a ver, David, no es porque sea mi hijo, pero es un niño muy querido aquí en Gandía y. Eh, en otros sitios de España y del extranjero. Entonces, todo, todo el mundo y de todos los partidos políticos se han, se han volcado con David, que si necesitamos cualquier cosa, que contemos con sí, ellos Y eso, pues, es muy satisfactorio. Uh -huh. Además, eh, Gandía se llenó de pictogramas, gracias a David, gracias a David. en esa iniciativa que, que tuvo esa, el ayuntamiento con él al frente. ¿Qué, ¿Qué bonito fue ese día? Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pues, sintió él, sobre todo? Pues lo bonito, por ejemplo, de David que dijo que es que él quiere cambiar el mundo. Y por... Y creo que lo va a conseguir, o lo está consiguiendo. Sí. Primero que en tu propia ciudad se esté adaptando a, las, a tus necesidades y a más personas en tu misma situación, incluso para personas mayores o incluso para nosotros. Pictogramas han habido toda la vida, por ejemplo, para el cuarto de baño, señora, caballero, el stop, el ceda al paso, son pictogramas que vemos habitualmente. Pero si algunas cosas que necesitamos, ellos son muy visuales. Uh -huh. Todos, si te lo ponen más con imágenes, ellos son más visuales que de lectura. Entonces, si todo se lo pones con imágenes, podemos convivir mejor. Es que sea una ciudad es inclusiva fácil, es más fácil para todos sobre todo para, para la gente como David que, sí. que merecen ¿no? tener esa sí, sí, todos tenemos derecho y todos tenemos oportunidades uh -huh. luego también otra iniciativa que tuvo el ayuntamiento eh, muy positiva fue en, la, en fiestas, en la fiera y festes en esa eh, zona de atracciones ¿no? eh, pues mantener eh, sin en música, silencio, sí. en silencio para que sí. los niños con esta problemática puedan respirar sí, ¿no? en, en algunas veces es muy importante por, en, en vez, en caso de la feria a David no, porque es algo que le gusta, que le motiva. Es, es que es. Quizás lo, quizá lo visual. Sí, eh, por las luces. Contrarresta. Pero, con... pero hay algunos nenes que, por ejemplo, las luces les molesta o los ruidos. Entonces, que te diga alguna mamá que es la primera vez que su hijo ha ido a una, a una feria, pues. Es, es sin palabras. Sin palabras, ¿no? Son pequeñas lecciones imagino, que imagino que os está dando, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, eh. Con su carácter especial. Y, y sobre todo, Joana, eh, eh, para la gente que nos está viendo y, y para las familias que, eh, bueno, pues tienen este, este, este tipo de trastornos en casa, eh, ¿qué les puedes recomendar o qué, o qué consejos les darías para normalizar un poco una vida? dentro de lo que se pueda llamar normal para niños de, con, con este tipo de Lo trastorno. primero, siempre que decimos, es la aceptación familiar. Papá y mamá que acepten que su hijo tiene unas dificultades. Claro. Lo primero de todo, lo más paso importante. Uno, ¿no? Paso uno. Y a partir de ahí... Paciencia, paciencia y mucha paciencia y mucho amor. Con, con la edad, yo no sé si habéis consultado con especialistas y, y con gente que sabe del tema de la materia, ¿con la edad se acentúan tal vez más las, eh, los problemas o se ralentiza? Es que depende de persona, no hay dos autismos igual, igual que no hay dos personas igual, ni como tú ni como yo, podemos tener algunas características parecidas o algunos gustos. Pero no hay dos personas con autismo igual, entonces eh, no se puede decir igual que qué va a pasar de aquí 10 años, qué te pasará a ti y a mí, pues no lo sé, pues lo mismo, no lo sabemos. Uh -huh. Y sobre todo en los talleres que él realiza normalmente durante la semana, imagino, eh, en estos tipos de talleres, que se, eh, ¿qué es lo que se trabaja? en el que, ¿Cuál es su, su día a día? Para... Que, por ejemplo, en el caso de David, es... El, 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 yo hablo en el caso de David, en el autismo de David, uh -huh. yo puedo hablar de autismo de David, de otros autismos no. Eh, le cuesta mucho lo que es la sociabilización. O sea, yo quiero hablar, quiero comunicarme contigo, pero no sé cómo hacerlo. Algo tan sencillo como estamos haciendo tú y yo, que podemos hablar. Él lo quiere hacer, pero no sabe. Entonces necesita unas herramientas para que pueda. Puede hacerlo uh -huh. y qué truco o qué truco has tenido para poder eh, no sé darle pues, un poquito tirar la cuerda de, pues no aprendiendo sé. de otras mamás de las redes sociales de gente conocida de profesores de todos o sea vamos aprendiendo todos de todos yo comparto material gratuito que adapto a las necesidades de David tanto en Facebook como en Instagram para poder ayudar a otras familias uh -huh. luego cada uno lo tiene que adaptar a las necesidades de su hijo porque todos no, no tenemos las mismas necesidades, pero yo intento ayudar a otras familias que no pasen la misma situación que nosotros pasamos. Uh -huh. Oscar, ¿os imagináis a David como presidente infantil? Pues sería un gusto para nosotros, es un sí. orgullo. Mm. Sí, sí. <laughs> no sé si lo habéis valorado, lo habéis pesado <laughs> o cómo lo está, pero bueno, eh, parece que la implicación de David en el mundo fallero es muy aceptable, ¿no? Sí, Con lo cual sabe sociabilizarse bien y, y tiene ese... Yo si él quiere lo que él quiera, siempre nosotros a todo le decimos que sí, porque es lo que estamos comentando, intentamos normalizar lo que lleve la vida lo más normalizada posible. Uh -huh. David va a natación, toca la batería. Eh, monta a caballo, va a los cars, o sea que intentamos que lleve la vida más normalizada posible, que haga lo mismo que los demás. Entonces, eso, si David quiere ser presidente de la Falla, pues lo será. De de él claro. no, no se pone impedimentos, él siempre quiere hacer más, más, uh -huh. más. Bueno, pues eh, habría que verlo ¿no? en el 40 aniversario que es el año que viene, claro que viene. de la Comisión de la Falla Escuelas sí, sí. No estaría mal, no estaría mal eh, verdad, que David ¿no? participara de una forma más especial. Porque también imagino que darle una importancia a él o darle un protagonismo, eh, ¿le viene bien o, o quizás no, no le viene tan bien? Es que depende de cada niño, que es lo que comentamos. Yo en el caso de David, sí sí que le gusta le gusta pues ser partícipe ser uno más pero porque está acostumbrado desde que era pequeño que lo hemos intentado normalizar y que se vea incluido en la sociedad uh -huh. entonces pues ser, prota ser protagonista lo está haciendo ahora con las cosas que le están ocurriendo claro. y él quiere ser uno más no quiere igual que los papás no queremos que sea el único que sea en algo porque entonces no hablamos de verdadera inclusión uh -huh. queremos que haya más niños como david ¿Es consciente él de todo lo que está pasando alrededor de, de su persona? Sí. ¿Es consciente, no? Sí. ¿Se lo habéis explicado vosotros ¿O, o es la repercusión que tiene en la calle que él lo ve o que la gente lo reconoce? Eh, porque, claro, ha salido en prensa, ha salido en, en redes sociales, en televisión, televisión sí. va a ver a su mamá en televisión. Es decir, todo esto, eh, él ¿cómo lo lleva? Eh, bien, lo lleva bien. Él ve... Lo más importante para David es ayudar a otros niños como él lo más importante lo tiene clarísimo que quiere cambiar el mundo entonces y él mismo eh, nos hizo hacer en youtube el eh, leer cuentos para ayudar a otros niños con autismo entonces dice si él mismo quiere ayudar a niños como él Está dando un gran no, no. ejemplo. Claro, eso te iba a preguntar. Eh, ¿Qué otras iniciativas, porque esta es una gran iniciativa que ha tenido la Falla Escolapia... pero qué otras iniciativas se te pasan por la cabeza, como crear un canal de YouTube o, no sé, incluso crear una propia eh, televisión, radio, no sé, es que se me ocurren mil cosas. Pero vosotros a nivel personal, ¿qué iniciativas? Yo le lo que dar? sea, con tal de ayudar a otras familias y todo gratuitamente que no pasen la misma situación que nosotros pasamos. Para lo que necesiten, aquí estamos. Uh -huh. Porque claro. hay mucha desinformación, pasotismo. Hay una mezcla de todo. Entonces, intentar ayudar a otras familias en nuestra misma situación. Uh -huh. Bueno, Oscar, el día 16 de marzo ¿no? veremos esta, esta falla en la calle, en, en esta plaza de Escolas Pías que está justo aquí detrás de los estudios de Telesafor y podremos comprobar y si tú Ganas tenemos. Imagino que, Joana, tú también colaborarás ¿no? en el montaje, el día de la planta. Sí, sí, me dejan. sí, sí. sí, sí, ¿no? sí, sí. <laughs> claro, porque será muy emocionante el día 15 por la noche. Eh, imagino que David también estará por ahí viendo cómo cantan su falla. ¿no? Eh. Yo lo que comentaba, que Oscar ha pasado a ser de la familia. David ya lo llama tío eh. el tío Oscar va a hacer un, un, un fallón sí, está, sí, 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 es verdad le sí. llama tío sí, no. puede, entonces es, es gente que siendo desconocida pasa ser, a para ser de la familia mis... Gente que es de la familia pasa a ser un gran desconocido. Sí, ¿no? <laughs> Eso se dice. Qué grande, qué bonito. Además, el vínculo, el vínculo. que se ha creado es que y, sí, y que continúe y que perdure, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, Oscar Coy, muchísimas gracias eh, vos, por haber también. venido esta noche aquí al casal, <laughs> por explicarnos esa falla que vais a montar el día 15 de marzo por la noche. Por la noche. El 16 ya puede todo el mundo pasar a ver eh, esta falla que se va a llamar eh, <laughs> el, el box de, 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 tea, de TEA. El box de TEA, el bosque de TEA. Así mm. que iremos, Ana, eh, nos haremos una foto con David, que ganas tenemos Muchas de gracias. verlo y por supuesto que vaya muy bien todas las iniciativas que tenéis que tengáis todo el apoyo posible, desde aquí pues mandamos el mensaje para, para que todos los que nos estén viendo pues se conciencien un poco de que hay que diversificar un poquito y que in la inclusión es muy importante ¿verdad? Sí, así es, viva ah. la diversidad Viva la diversidad, muy bien y además en la falla escolapia tienen la reina de la diversidad, sí, sí, que bueno, yo pues, creo que es un reclamo es un reclamo también. Más que importante para, para todo lo que pueda venir. Joana Navas, muchísimas gracias. Gracias a ti, que David te admira muchísimo. Le mando sabes. un beso desde aquí, te mando un beso a David muy grande y te esperamos muy pronto aquí para que nos cuentas más proyectos, más cosas y que todo sea para mejorar la calidad de vida de David y de todos los niños que sufren este trastorno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a los dos. O así, pero esta de a más programas a El Casal de Telesafor, ha sido un luxe de programa con todos que tenemos aquí a la televisión de de comarca continúen la festa continúen les falles al Nostre casal bonanit Rápido, compra en leroymerlin.es, en nuestra APP o por teléfono en el 910 499 999. Recogida en tienda en dos horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el casal.